Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podréis ver en el título, hoy os traigo otro haul de Temu, que sé que el otro os gustó mucho. Y nada, vengo con cositas varias. Me presento primeramente para las personas que no me conozcan. Yo soy Iman. Estáis todos y todas bienvenidos a este canal, que es mi canal, pero gracias a todos vosotros estoy yo aquí día tras día. Así que nada, que os lo agradezco de corazón, ahora que os veo así cara a cara. Y nada, como os decía, es un haul de Temu, que por si no lo conocéis, Temu es una plata. Bueno, ya tenéis un vídeo de la semana pasada, creo, o la anterior, no estoy segura, de Temu, y tenéis varios más en el canal, más antiguos, por si queréis echarles un vistazo. Pero bueno, básicamente Temu es una plataforma online en la que podéis hacer compras tanto en la página web como en la aplicación. Yo os animo a que os descarguéis la aplicación porque la verdad que es mucho más intuitiva, podéis guardaros en favoritos, añadir en la cesta de la compra. Bueno, es como más intuitiva, ¿vale? Es una aplicación que tiene de todo, o sea, todo lo que podáis imaginar lo vais a encontrar en Temu, cosas para el hogar, ropa, ropa de cama, accesorios para cocina, pequeños electrodomésticos. Bueno, de todo, para mascotas, complementos, maquillaje, belleza, de todo, de todo, de todo. Así que nada, yo os invito a que le echéis un vistazo y además tenéis un 30% de descuento con mi código o entrando directamente desde el enlace que os dejo en la cajita de descripción. Solo para las cuentas nuevas de Temu, ¿vale? Los que tengáis ya cuenta, no, pero os podríais hacer una cuenta nueva y aprovechar el 30% porque está muy bien y ya que lo tenemos ahí, pues qué mejor que aprovecharlo. Y además, yo os voy a enseñar muchas cosas que seguro que alguna os apetece tener. Así que nada, dicho esto, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, también quiero deciros que Temu tiene envíos gratuitos, siempre tiene envíos gratuitos, devoluciones gratuitas hasta 90 días. Tiene la garantía de precio, que es, por ejemplo, si compráis un producto hoy, os cuesta 10 euros y en menos de un mes le bajan el precio y lo ponen a 8 euros, por poner un ejemplo, podéis reclamar esos 2 euros de diferencia si han bajado el precio en menos de un mes. Si pasa un mes, no, pero si es en menos de un mes, podéis reclamar esa diferencia de precio. Luego, si os llegan productos estropeados, rotos, tal, es muy fácil reclamarlos y os devuelven el dinero inmediatamente, ya sea en vuestra cuenta bancaria o en saldo en la aplicación para poder gastar. Así que está súper bien y además tienen precios súper asequibles. Así que yo os animo que os descarguéis la aplicación, que le echéis un vistazo y ya me diréis luego si os ha gustado o no. Bueno, lo primero que os enseño es una almohada que os enseñé en el anterior, una almohada que cogí yo para la entrepierna, porque ya sabéis que me operaron de la cadera hace un mes y medio, un poquito más. Y me han recomendado que tengo que dormir, si quiero dormir de lado, ponerme una almohada entre las piernas. Entonces, en el haul anterior os enseño la que me cogí y esta se la he cogido a mi marido. Mirad, es gordita, como podéis ver. Y tiene esta parte de aquí como un poquito más hundidita, no sé si lo podréis apreciar, ahí lo veis. La parte central. Y bueno, es ergonómica, es muy agradable y también es desenfundable, ¿vale? Mirad, tiene aquí la cremallera, por si queréis sacar el relleno y lavar la funda. Y bueno, la quiere mi marido, pues sobre todo, bueno, pues eso, para dormir, porque él duerme como muy, como con muchos cojines, muchas almohadas, yo no, yo menos, y quiere, esta la quería pues para ponerla encima de la que ya tiene, y bueno, pues está muy bien, la verdad, y el precio está súper. Luego, lo siguiente que os enseño es una alfombra para la cocina, no la he abierto todavía, porque sabía que si la abría yo luego no la podía doblar de esta manera. Llego, bueno, ya cuando la abra con mi gente del canal. Así que nada, se ve gordita, como podéis ver. Es de estas largas. Tienen varios tamaños, tienen varios estampados, tienen un montón de. Y por dentro, no sé si lo podréis apreciar, estos puntitos que hay por aquí son antideslizantes, ¿vale? La alfombra es bastante larga, no me acuerdo la medida que yo me cogí, pero es bastante larga, creo que 1,80 m, si no me equivoco. Y mirad, pone kitchen, es en color gris. Y bueno, ahora que la tengo, tendría que haber pensado en cogerme un color que fuese como más, un estampado así más, no tan así, porque aquí se me va a ver toda la porquería en 0, porque en el suelo de la cocina ya sabemos que se caen migas, que se caen de todo, ¿vale? Entonces yo creo que aquí se va a ver mucho, pero bueno, luego le pasas el aspirador. Y listo, y está muy bien de calidad, es gordita y es esponjosita, así que por muy aquí bien. sale esto de aquí, que esto me hacía ilusión tenerlo y no sé, a lo mejor no le veis la utilidad, pero yo sí que se la veo. Bueno, es un estuche o un
un maletín, ¿vale? Para documentos, pues, importantes. Mirad, aquí lo podréis ver mejor. Para guardar aquí los pasaportes, los contratos, yo qué sé, lo que consideréis en vuestra casa que es documento así como importante a tener, pues, guardado y sabiendo dónde está y teniéndolo todo junto. Y bueno, es un maletín que se extiende, ¿vale? Mirad. No es muy grande, no, o sea, no es para poner aquí un montón de documentos. Y lo que me gusta es que viene con código, ¿vale? O sea, no se abre la... Aquí metéis las cremalleras, ya, como las maletas, digamos. Metéis aquí las cremalleras y ponéis el código y no se abre. Y así, de primeras sí que se abre. Tiene aquí como un agarre. Y luego en el interior está muy bien. Tiene aquí como para 4 pasaportes. Mirad, perfecto, porque nuestra familia está formada por 4 personas. Luego tiene aquí también, pues, para meter aquí, sí, documentos, tarjetas, si tenéis alguna tarjeta por meter por aquí. ¿Qué más? Luego por aquí también tiene otra mallita con cremallera para seguir metiendo más documentos. Aquí también tiene, lo estoy diciendo un poco mal, sí. Así como para, bueno, tiene varios compartimentos así para meter documentación. Y luego, pues, aquí todo esto lo podéis llenar también de documentación. Cerráis y listo. Ahora no penséis que yo tengo aquí una documentación que guardar súper importante, ¿eh? Pero bueno, para los pasaportes y tal, pues está muy bien. Los contratos, todo esto está bien. Y me ha parecido interesante, sobre todo, que tenga el tema del cierre con contraseña. La tenían también con cierre sin contraseña. Por si os interesa, pues también tenían una carpetita así o un estuche así, un maletín, no sé cómo llamarlo. Es un maletín, porque luego lo cogéis por aquí. Pues también sin la contraseña, por si os interesa. Sale por aquí esto de aquí que me he cogido para poner en el baño, porque yo en el baño es donde tengo la cesta de la ropa sucia, porque en el lavadero no me cabe. Y la tengo en el baño. Entonces, me ha gustado esta. A ver si la puedo poner así un poquito mejor para que la veáis bien. Y yo pensaba que sería más pequeñita, pero la verdad que está muy bien. Mira, es así, ¿vale? Bueno, no la enseñé muy bien. Así, color, ¿qué pone aquí? Claro y oscuro, ¿vale? Para separar la ropa. Luego, por el interior, es divisible, o sea, tiene los divisores. Cada una de las cestas divididas y ya os digo que tiene bastante capacidad. Luego tiene este tipo de asitas, como veis por aquí, esto que veis aquí negro es esponjosito para que cuando la cojáis pues no os hagáis daño, y la calidad está muy bien, la verdad que la calidad está súper bien. Y bueno, pues para tener la ropa separada, yo la de los niños la tengo aparte, que cogí una cesta también de aquí de Temu, que ya la habréis visto en un haul anterior. Y ahora, pues, para nuestra ropa, tenerla así separada en ropa de color, ropa clara y ropa oscura. Lo veo muy buena opción. Y además, ya os digo que los precios están súper, súper asequibles. Luego cogí esto, que es como una decoración para poner en la habitación. Bueno, los peques comparten habitación. Tienen litera, entonces, para poner la parte de abajo de la litera, que es donde duerme la peque, en la pared, poner algo, pues, un poquito, adornarlo y que le dé un poco de color. Son unas flores que son con pelito, súper graciosas, y tienen aquí esto de maderita. Luego vienen con la de esto de doble cara para pegarlas aquí, o vienen con ganchito por si las queréis colgar así, con algún ganchito, con algún clavo o lo que sea, ¿vale? Y vienen 2 unidades en tamaños diferentes, entonces para darle un toque así diferente en la parte de la pared, pues algo así como que llame más la atención y le dé decoración. Me han gustado mucho, y además el tamaño es bastante, ya podéis ver, bastante grandecitas, están muy bien. Bueno, esta bolsa ya se va fuera. Tenemos por aquí otra bolsita, que, mira, por aquí sale esto que es un cepillo, que yo me lo he cogido para hacer los baños, ¿vale? A ver, mira, lo monto y vuelvo. Mirad, ya lo he montado, ¿vale? Es un cepillo, que por aquí es cepillito, ¿veis? Y luego por aquí tiene para, no sé si lo estaréis viendo aquí, para secar los cristales o limpiar los cristales o los azulejos o lo que queráis. Entonces yo lo quiero para, como os decía, yo lo he cogido para hacer los baños, los azulejos de los baños. Entonces darle con el cepillo, es bastante larguito, como podéis ver. Y luego pues con esto ir quitando el exceso de agua, jabón, echar otra vez agua, ir quitando... Y bueno, para eso lo podéis utilizar, bueno, realmente para lo que necesitéis, para lo que queráis. Yo lo he cogido con esa finalidad y está muy bien de calidad.
La verdad que está súper bien. Y eso, que me gusta que el palo sea largo, porque no sé si os acordáis que en el juego anterior el palo de la escoba era muy cortito. Entonces, me gusta que sea largo. Y como es el mismo tipo de palo, que viene de estos así como de aluminio enroscable, incluso podría quitar uno y ponerlo en el de la escoba, porque aquí no necesita tampoco mucho, como un palo tan largo. Pero bueno, ya ir viendo o ir moviendo, o como esto no lo voy a usar tanto como la escoba, pues a lo mejor sí quitarle de aquí uno y ponérselo a la escoba. Bueno, ya estoy pensando en voz alta. Por aquí salen estos adhesivos o estas pegatinas, que son exactamente las mismas que tengo yo puesto en la habitación de los peques. Tengo toda una pared con estas pegatinas. Lo que pasa, ahora os cuento, pero es que estoy viendo que aquí me he dejado, no os he enseñado esto, que es que viene el ganchito para la escoba esta, ¿vale? Por si queréis pegarlo en algún sitio, viene el gancho para la escoba, que lo he visto ahora aquí y digo, uy, no lo he enseñado. Bueno, para que lo tengáis en cuenta, simplemente. Bueno, como os decía, vienen, ¿cuántas vienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pegatinas así, hojas así como de pegatinas, de estos colores, así con estas formas. Son exactamente los mismos que tengo puesto en la habitación de los peques. Lo que pasa es que yo he movido ahora uno, tenía un armario en una pared, y en esa pared donde tenía el armario no tenía esto, solo tenía en la frontal, digamos, que era donde estaba la cuna, el cambiador, la cajonera. Y ahora, como he cambiado la habitación, he puesto dos armarios, el que tenía ahí, he añadido otro igual en la pared donde tenía los adhesivos. Entonces, el trocito donde quedaba el armario se ha quedado sin los adhesivos estos. Entonces, he cogido para añadir por ahí, para que no quede pues esa diferencia. Perdonad, tengo la ventana cerrada, pero aún así se escuchará, yo creo que escucharéis la moto, porque es que aquí siempre hay mucho jaleo en mi calle. Yo no sé qué pasa, niños, perros, motos, bueno, siempre hay mucho jaleo, si no son ambulancias, si no sé qué, bueno, en fin, pues lo he cogido y la verdad que salen muy bien. Esto simplemente lo pegas en la pared, y además en el momento que lo quieres sacar de la pared no te tira la pintura ni nada, o sea que están muy bien. Y he cogido estos para pues acabar de adornar ese trozo de pared que era justo donde quedaba el lateral del armario, y ahí no había puesto las pegatinas porque no se veía. Bueno, pegatinas o vinilos, no sé cómo le llaman exactamente. Luego he cogido estas bolsitas, son bolsitas transparentes pequeñas, y estas yo pensaba que serían más grandes. Las cogí con la idea de que fuesen un poquito más grandes, entonces a la hora de salir o tal, pues ponerle aquí a mis niños galletas o lo que sea, ¿vale? Vienen con este tipo de cierre, que lo quitas y cierras la bolsa y se queda cerrado. Lo que pasa que eso, que son muy pequeñitas, entonces aquí sería como para una galleta y no más. Y claro, yo pensaba que serían un poquito más grandes, pero bueno, están graciosas, creo que vienen 50 unidades, si no me equivoco, o incluso va a poner chuches, caramelos, lo que queráis, ¿vale? Y están graciosas. ¿Qué más? Luego sale por aquí este cortador, ¿vale? Como veis por aquí, que viene para cortar pues fruta y verdura, vegetales, y viene con un montón de piecitas. Bueno, ya conoceréis este tipo de sistema. Este ya lo he usado y os tengo que decir que no me ha encantado. Mirad, vienen, ¿vale? Os voy a enseñar, ¿eh? Viene esto así, ¿vale? Luego aquí creo que ponéis esto, si no me equivoco. No sé exactamente cómo va, pero sí, creo que aquí o no. Ahora mismo no sé cómo va esto, pero bueno. Aquí tengo puesto este aquí pequeño, el de los cuadraditos pequeño. Luego viene otro con unos cuadraditos así más grandes. Esto para el huevo, para separar la clara de la yema de huevo. Y luego vienen de estos así también un montón de tipos diferentes. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Luego, lo que es el recipiente donde cae todo lo que tú vas cortando, viene con un cestín, ¿vale? Con un colador o una cesta colador. Y el recipiente es de plástico. Y yo no sé por qué, pero a mí esto no me encaja. O sea, encaja, ¿vale? Pero, ¿sabes? No hace como un tope y se queda cerrado. Entonces yo a la hora de darle a esto es bastante incómodo, porque cuando levanto esto se me levanta todo,
¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, en ese sentido, no me ha acabado de convencer mucho. No sé ni siquiera si lo acabaré usando, pero bueno. Luego, he cogido tacitas más monas, que de verdad, las que seáis amantes de las tazas como yo, que ya sabéis que a mí me encantan las tazas, siempre que voy a los sitios os enseño tazas, os van a gustar porque tienen mucha variedad de tacitas. Y yo me he cogido esta de aquí en vidrio, que es de este vidrio finito, mirad. Mirad qué cosa más bonita. Tiene el relieve por dentro, ¿vale? Que ya lo podría tener por fuera, porque a la hora de limpiar, si se queda el vaso ahí con el café, pues como que se incrusta un poquito más. Pero bueno, está muy bien. Es súper bonita, me encanta. O sea, es preciosa. Además, es un tamaño ideal, que no es ni muy grande ni muy pequeño para el café así de la tarde, incluso para el de la mañana, porque por abajo sí que es bastante anchito. Me encanta. O sea, es precioso. Y luego he cogido otro, mirad. Que este es más, yo creo que lo usaría más como para refresco, un batido o algo así. Mirad, que vienen súper bien envueltos, vienen con papel de burbuja. ¿A quién me gusta esto? Ay, yo disfruto mucho haciendo esto. Ay, de verdad, cómo me encanta. Me voy a guardar el papel de burbuja para cuando esté estresada. Bueno, este vendría así. Mirad qué cosa más bonita. Y ya os digo, este me lo pondría más para, bueno, para un café también, ¿eh? Pero para un batido, un zumito con una pajita, me parecen ideales. Y este también tiene el relieve por dentro y también es de vidrio. O sea, esto me parece una fantasía. Mirad qué cosa más bonita, es que los dos son súper bonitos, la verdad. Mirad. Preciosos, preciosos. Pongo aquí que no se me rompan porque yo soy muy torpe. Luego os enseño otra cajita que me he cogido de tazas. Ay, qué... Mirad, viene súper bien envuelto. Mirad, vienen en caja. Luego vienen con este protector por la parte de arriba, que es así como de esponjita. Y luego vienen metidos, no sé si lo podréis ver, en los protectores. Mirad, vienen como encajados. ¿Vale? O sea, cuando sacas, vienen encajados. Y bueno, son 4 unidades de estas tacitas que son de doble, como de doble capa, ¿vale? Que no hacen pasar el calor o el frío, más bien el calor. Entonces, si os ponéis aquí una bebida caliente, aunque toquéis así el vaso, no os vais a quemar ni nada. Y quedan muy bonitos visualmente en la tacita. Me parecen ideales. Y vienen 4 unidades, son de bastante capacidad, como podéis ver, con el manguito, preciosas. O sea, me encantan. Y pues eso, 4 unidades. Que están también muy bien. Esto de aquí, que yo al principio pensaba que era como automático, como que funcionaba, con pilas o algo, ¿vale? Es un mezclador para huevo, para lo que queráis, ¿vale? Realmente. Y pensaba que funcionaba con pilas y esto daba vueltas, pero no, esto va así, lo ponéis en el fondo del bol o de lo que sea y apretáis, bueno, ahora no, ¿veis? Y da vueltas. Simplemente lo apoyáis donde queráis batir y le vais dando para arriba, para abajo y va dando vueltas. Está bien, es de acero inoxidable y se ve es de buena calidad. Está muy bien, me gusta. Y ya os digo, el precio de estas chuminadas es de risa. Y con el envío gratis, con mi código de descuento y tal, ya se os queda nada. Luego cogí esto, mirad. Que esto es para limpiar las guías de las ventanas. Entonces viene así como con 4 separadores, bueno, con 3 realmente. Y para limpiar las guías de las ventanas. Esto es muy práctico. Luego a ver si puedo. A ver si puedo, Bueno, está todavía como muy duro. Yo como tampoco tengo mucha fuerza en los dedos, porque ya sabéis que tengo... artritis, no tengo mucha fuerza en los dedos, no quiero forzar, pero bueno, esto, la esponja esta la podéis sacar y recambiar por otra nueva cuando se os gaste, quiero decir que luego os hará falta comprar solo la esponjita, ¿vale? Es bastante áspera, no sé si podéis notarlo, pero bueno, eso para las guías de las ventanas. ¿Qué más? Ya queda poco, Ah, cogí esto, que son ganchitos, igual que los que os he enseñado que venían en la escoba, pues son iguales, pero en color negro. Vienen 2 unidades, ¿vale? Con el gancho por aquí, bueno, esto vendría a ser así, a ver si puedo, así, ¿vale? Y estos los quiero para poner en el lavadero, para colgar la escoba que os enseñé el otro día,
para colgarlo ahí en una pared, ¿vale? Y estos, la verdad, que se mantienen súper bien porque vienen con un tipo de... A ver, vienen con un tipo de adhesivo que se pega súper bien y es bastante... o sea, para lo que lo voy a colgar aquí, que es una escoba, un recogedor que no pesan mucho, se aguanta súper bien. Tengo varias cosas con este tipo de enganche y se aguantan súper bien, la verdad. Y luego ya lo último que os enseño por aquí, creo que sí, lo último, es este cabezal de ducha en color negro, ¿vale? Y tiene como tres tipos de posiciones. Luego tiene aquí el botón para parar el agua si queréis, ¿vale? También no sé si lo podéis ver, para parar el chorro de agua. Y es en color negro, ¿vale? Se ve de buena calidad, pesa un poquito. Lo que pasa que yo no sé por qué lo pedí en color negro cuando que tengo el flexo, digamos, no sé si se llama flexo, bueno, el tubo, es en plateado. No sé por qué, lo he pedido en negro, yo pensé que lo había pedido en plateado, pero no, lo pedí en negro, pero bueno, pues ahora es lo que hay, lo tengo y me lo voy a poner. Y esto lo quiero para el plato de ducha, porque tengo plato de ducha y tengo bañera con jacuzzi. Y en el plato de ducha se nos estropeó el cabezal, entonces ahora solo tenemos la manguera, digamos. Entonces necesitaba un cabezal y digo, bueno, ya que voy a hacer un pedido, pues lo pido ahí. Pero eso, me lo he cogido en negro. Ahora pues me tendré que pedir el flexo en color negro para que quede bien, porque si no... Pero bueno, está muy bien de calidad. Esto no es muy pequeñito, como podéis ver, está bien. Y nada, me gusta. Así que nada, familia, estas han sido mis compritas. ¿Qué os han parecido? ¿Os ha interesado algo? ¿O por lo contrario no? Ya me diréis. Bueno, podéis encontrar ahí infinidad de cosas, ya lo veréis vosotras mismas. Os invito a que os descarguéis la aplicación desde el enlace que os dejo. Desde el enlace que os dejo en la cajita de descripción, o también os lo dejo fijado en el primer comentario, o si no, pues descargáis la aplicación y luego ponéis este código que os dejo por aquí en el buscador de la aplicación. Es mucho más sencillo de la otra manera, entrar directamente al enlace y ahí ya se os aplica directamente el descuento de del 30%. Así que nada, ya me diréis si os ha interesado, qué os ha parecido. Os mando un besito muy grande, gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Chao.